Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro crochet paso a paso, vamos a realizar este modelo de puntilla en forma de concha de mar. Es muy fácil de hacer. Puedes usarlo como acabado en individual, alfombras, toallas e incluso paños de cocina. Para empezar, toma el hilo que sale del ovillo y ata en la barra de la tela. Luego, air y asegura. Ahora, haz tres cadenitas. Mide la distancia desde la barra de la tela y asegúrala con un punto bajo alargado. Haz tres cadenitas más. Mide la distancia en la barra de la tela y haz un punto bajo alargado más. Aquí vamos a formar los espacios de la base necesarios para realizar nuestro motivo. Utilice siempre tres cadenitas espaciadoras. Aquí estoy haciendo el cuarto espacio de la base. Haga tres cadenitas, mida la distancia y asegurar con un punto bajo alargado. Puedes verlo aquí. Tengo cinco espacios de la base. Este es el múltiplo necesario para hacer un motivo de nuestra concha, por lo que en la barra de su tela siempre debe trabajar cada cinco. Aquí les muestro un total de 10 espacios. Si lo hace a lo largo de todo su trabajo, no es necesario que corte el hilo. Aquí, como voy a ir y venir, corté el hilo y lo até al inicio de la base. Asegure el hilo y luego trabaje 7 cadenitas. Salta 2 espacios de la base y en el tercero, asegurar con un punto bajo, formando un mango. Ahora haz 3 cadenitas, gira el trabajo. Cuente la primera, segunda, tercera y en cuarta, desde el principio, haga un punto bajo. Solo toma un hilo de estas cadenitas que hiciste. Hazlo punto bajo. Luego, en secuencia, tomando solo un hilo de estas cadenitas, haga 3 puntos bajos más, un punto bajo sobre cada cadenita de este mango que se formó. En solo un hilo de esta cadenita. Una vez que haya hecho los 4 puntos bajos, vea. Haz 2 cadenitas, gira el trabajo. Estamos en el lado equivocado, en la parte de atrás. Ahora vayamos desde el frente. Tome solo el hilo que está en el exterior en la cadenita del punto bajo anterior y regrese haciendo puntos bajos sobre los puntos bajos que hizo en la carrera anterior. Siempre habrá 4 puntos bajos. Tome en el hilo que está en el exterior y trabaje un punto bajo. Luego, haz 3 cadenitas y dentro de este mismo espacio de la base, ya has abrochado las demás. Haz un punto bajo. Así, se forman estos pequeños relieves de la concha de mar. Haga 3 cadenitas. Gire el trabajo y volver trabajando los puntos bajos sobre los puntos bajos de la carrera anterior. Siempre tomando la cadenita que está afuera y siempre también hay 4 puntos bajos. Cuando llegues a la cima, observa cómo estos pequeños relieves ya se están formando. Haga 2 cadenitas y volver haciendo puntos bajos sobre los puntos bajos de la carrera anterior, siempre un total de 4, tomando el hilo que está más en el exterior. Vea. Ya tenemos 2 de estos pequeños relieves. Luego, haga 3 cadenitas. Abroche con punto bajo dentro del espacio de la base. Haz 3 cadenitas, gira el trabajo y vuelve trabajando los puntos bajos. Este modelo es muy simple de hacer. Solo tenga cuidado de recoger siempre el hilo que está fuera de las cadenitas, para que no se equivoque al hacer su modelo de concha de mar. Vea. Cuando llegue a la cima, haga 2 cadenitas, gira el trabajo y vuelva a trabajar los puntos bajos sobre los puntos bajos de la carrera anterior. Así que debes hacerlo hasta que se forme todo tu concha.
Ya tenemos tres de estos pequeños relieves. Trabaje tres cadenitas. Fíjela con un punto bajo dentro del espacio de la base. Hacer tres cadenitas y continuar. Ahora mira aquí. Ya tengo tres de estos pequeños relieves formados. Lo voy a hacer hasta completar toda la parte posterior del concha. Aquí haré un total de 8 o 9 de estos pequeños relieves, lo que son necesarios para completar el concha de mar. Puedes verlo aquí. Hasta ahora, tengo 8 de estos relieves completamente formados. Aquí ahora, voy a hacer el noveno para terminar. Porque creo que es necesario hacer uno más para que el concha quede completamente formado, ya que no puede sacar de la tela. Entonces, si es necesario, puede cambiar la cantidad de relieves que debe realizar. Dale la vuelta al trabajo y verás. Luego, para terminar, salte dos espacios y sobre el siguiente punto bajo unido a la barra de la tela, haga un punto bajo asegurando la concha. Y ya reinicia el siguiente motivo. A 7 cadenitas. Salte dos espacios desde la base y en el tercero, asegure con un punto bajo. Sube con 3 cadenitas. Cuente desde este mango que se formó hasta el cuarto, y en esta cadenita, sujete con un punto bajo, tomando solo un hilo de esta cadenita. Haz un total de 4 puntos bajos. Ahora son solo repeticiones. Si te sientes difícil, puedes volver al video y ver cómo se hizo el primero. Todas las demás que harás serán iguales. Sube con 2 cadenitas y vuelve trabajando los puntos bajos, solo en este hilo que está en el exterior de la cadenita como lo hiciste antes. Haga 3 cadenitas y fíjela con un punto bajo dentro del espacio de la base. Vea que ya se está formando un pequeño relieve, como del concha anterior. Aquí, entonces, hice 8 de estos pequeños relieves. Y comencé como si fuera a hacer el noveno, pero no había terminado. Y lo sujeté con un punto bajo, sobre el punto bajo unido al barra de la tela y así el modelo ya está terminado. No olvide que, si es necesario, puede cambiar esta cantidad de relieves para que su concha de mar quede muy ajustado a la tela en la que está trabajando. Para terminar, termine el última concha de mar y abroche con un punto bajo sobre la última base que se adjuntó al barra de la tela. Haz una o dos cadenitas extras y podrás cortar el hilo. Nuestro modelo de hoy ya está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por vernos. Un abrazo y hasta la próxima.